En el municipio de La Unión, este grupo de jóvenes se dedica a la labor de la tapicería. El ensamble, la construcción de sillines y la reparación de los mismos es un arte que pocos en este municipio realizan. La famia empresa es conocida como Tapiforros. Mis inicios en esta empresa fue con la idea de estudiar para poder saber qué era en realidad lo que iba a hacer. Inicié estudiando en Río Negro, hice un curso en el SENA, aprendí a manejar las máquinas de coser, a tener la precaución de trabajar con máquinas neumáticas, gancheras, pues para no tener accidentes. Luego pues la idea estaba presente y con mucha motivación pues de arrancar con el propio negocio. Las oportunidades de trabajo en el momento estaban difíciles, los inicios fueron complicados porque para uno darse a conocer, la gente, pues mientras la gente le tiene a uno la confianza, es difícil. Inicié propiamente con la empresa hace 8 años, empezamos mi esposa y yo. Al principio, pues mientras cogíamos el ritmo del trabajo, nos demorábamos un poquito para hacerlos y para entregarlos. Ya actualmente los hacemos pues más rápido, tenemos más conocimiento sobre el manejo de los materiales y herramientas. Bueno, esta experiencia ha sido muy buena. Yo inicié en Río Negro, una señora que trabajaba sola me dio la oportunidad de trabajar con ella, de enseñarme muchas otras cosas, muchos trucos. Me dio la oportunidad de ayudarle pues y igual pagarme por el trabajo que yo hacía. Viajaba desde acá en La Unión, allá conocí también a otro señor tapicero automotriz de Río Negro, él hacía trabajos autolarte anteriormente y una persona pues que tenía un gran conocimiento sobre la tapicería automotriz. También me enseñó a tapizar lo que fueron los sillines de motos. Aprendí a trabajar las espumas, a conocer de diferentes materiales finos, materiales económicos, materiales nacionales, materiales que son importados. Esto es una familia empresa. En el momento trabajo con mi hermana. Mi hermana empezó ayudándome a coser porque pues ella hizo también un curso de confección y ya tiene su conocimiento sobre el manejo de máquinas de coser. En el momento, ya en el momento sabe hacer de todo, sabe tapizar cojinerías de carros, sillines de motos, muebles, primordialmente muebles. Y ella aprendió con nosotros acá en la empresa, aprendió. También nos ayuda un sobrino, él también sabe ya prácticamente hacer de todo, lo único que le falta a él es aprender a manejar máquinas. Arrancamos con una sola máquina de coser, una máquina plana industrial. En el momento ya tenemos 3 máquinas planas industriales, una plana triple transporte. Ya no trabajamos con máquina ganchera manual, sino que utilizamos la máquina de aire, la neumática, la ganchera neumática. Y eso ha facilitado mucho la hecha del trabajo y la calidad también, por supuesto, del mismo. Acá pues los servicios que prestamos son de tapizado de muebles de hogar, salas, comedores, sillas de oficina, cojinerías de carro, hacemos también los pisos de los carros, sea en alfombra o en sintético, hacemos techos, carteras de carros, elaboramos también lo que son los sillines de motos, los personalizamos, también los hacemos tipo original, se les cambian las espumas, bases, en el momento pues que lo requieran. Y se les puede colocar también el nombre
de la persona, si quiere, estampado en el sillín. Hacemos también carpas para carros, carpas tapasoles. ¿Qué más, no? Básicamente. Le trabajamos a personas de acá de La Unión, vienen también personas de La Ceja, le he hecho trabajos a personas de Nariño, de Sonsón, de Abejorral. La acogida de la gente, pues gracias a Dios, ha sido muy buena. Hemos tratado de hacer todos los trabajos poniéndole el alma, poniéndole el corazón para que queden bien. Siempre haciéndolo como si, haciendo cada trabajo como si fuera para bien propio, como si fuera para nuestra casa o como para nuestro carro. Por tal motivo la gente pues nos ha tenido confianza y nos traen sus trabajos para realizarlos. Las carpas de carro requieren mucha paciencia, requieren mucho trabajo, pero en el momento es algo que pues estamos implementando en el momento y gracias a Dios pues hemos tenido también buena acogida, no hemos quedado mal con los trabajos de carpas, que han sido los más complicados. Nos pueden ubicar en La Unión, en la calle 13, número 936, en el celular 311-385-3275 o en el correo electrónico jorgeT1783@hotmail.com. Me pueden enviar imágenes por WhatsApp para hacer cotizaciones, para no tener pues que dirigirse indirectamente hasta el negocio, hasta la empresa, sino que por ahí también le puedo yo facilitar la opción de darle la cotización. Depende del trabajo que nos llegue en el día, nos los distribuimos. Básicamente todos sabemos hacer ya las labores que se presentan acá en el taller. Entonces sí, así nos las distribuimos dependiendo las tareas que tenemos pendientes. Pues a ver, dentro de mi trabajo, como trabajamos con espumas, de pronto hay señoras a las que les gusta utilizar realces. Cierto día me trajeron una espuma para recortársela exactamente a la otra. Entonces yo preguntaba, esta es una espumita suave, yo me la sobaba en la cara. Bueno, es una espuma pues chévere, una espuma diferente a la que trabajamos nosotros, porque igual es una espuma industrial, la que se utiliza para muebles. Cuando yo le pregunté a la señora que esa espuma de dónde la había sacado o qué de qué era, ya me dijo que era unos realces que ella utilizaba para las nalgas. Estamos ubicados en la calle 13, número 936, en La Unión. El teléfono, pues, el celular 311-385-3275. O de pronto el fijo que nos ubican ya serían horas después de las 7 de la noche, el 556-0009. Y la tapicería, pues el nombre del taller es Tapiforros, es conocido como Tapiforros, del propietario Jorge Toro.
Nelson Carmona Lopera es un joven abogado cejeño. Es concejal del municipio desde hace 5 años. Su amor por lo público y el trabajo social lo llevaron a ser el actual presidente del Consejo del municipio de La Ceja. Bueno, manifestar que el amor por lo público nació precisamente luego de estar terminando el colegio. Fui personero de una institución educativa en el municipio de La Ceja, específicamente de la institución educativa La Paz. Allí tuve la oportunidad de ser el representante de los estudiantes como personero. Posteriormente entonces me defino a estudiar Derecho, donde gracias a Dios pude graduarme de la Universidad de Antioquia. Y días más tarde entonces, ya terminando la carrera, algunos amigos manifiestan que por qué no me lanzaba al Consejo Municipal. Lo pensamos, lo analizamos y empezamos a trabajar juntos, a planearlo, un grupo grande de amigos, y gloria a Dios pues se pudo consolidar ese sueño y llegamos hace 4 años. Previamente pues trabajábamos con un tema de red de jóvenes en el municipio de La Ceja, nos ha gustado mucho el trabajo social y bueno, hace un año nuevamente se presentó la oportunidad, decidimos volver a aspirar y también gracias a Dios, a la comunidad, pudimos de manera histórica sacar la mayor votación en la localidad con cerca de 1923 votos. Bueno, yo digo que no hay día más estresante y más fuerte que el día de las elecciones. Es una tensión muy compleja porque hay un trabajo realizado por mucho tiempo, hay una expectativa y obviamente pues ese conteo yo creo que no se lo deseo a nadie. Es un tema bien, bien estresante, pero yo creo que el júbilo y la gloria a Dios luego de que las elecciones se realizan le da a uno mucha alegría cuando se obtiene el resultado después de trabajar. El cariño de la gente al momento de acercarse a las urnas también es lo que lo mantiene a uno, por así decirlo, controlado. Y la verdad es que para uno es un motivo de un orgullo tremendo, porque de 65 mil cejeños que habitan el municipio, hoy solamente vemos 13 que representamos precisamente a toda la comunidad desde el Consejo Municipal. Bueno, también de manera histórica, yo creo que en el municipio de La Ceja no hay registros todavía oficiales donde se diga que un concejal es elegido por 13 de 13 concejales para ser presidente de la corporación. Afortunadamente pudimos alcanzarlo. En la anterior administración no se había podido dar porque hemos siempre sido defensores de la comunidad con un espíritu crítico, con un espíritu propositivo, pero también manteniendo la independencia y la objetividad por encima de todo. Esta vez se pudo lograr y bueno, ha sido un trabajo muy gratificante. Hemos dado un vuelco total. Hay un equipo muy interesante desde la parte jurídica, comunicaciones, los secretarios. Hemos implementado las redes sociales desde el Consejo Municipal. Hemos hecho capacitaciones. Hoy tenemos precisamente interacción con las secretarías a través del conocimiento de las dependencias por parte de los concejales. Le vamos a apuntar a hacer mínimo 20 sesiones descentralizadas. Hemos sesionado en canchas de fútbol, hemos sesionado de igual manera en colegios, en veredas. Vamos a sesionar próximamente en centros educativos del orden superior. Estamos saliendo mucho del consejo, saliendo de estos 3 paredes que están en el consejo municipal donde normalmente sesionamos, para ir a buscar a la calle, a la gente, a las personas, para que nos digan qué piensan, qué opinan de lo que estamos haciendo en la corporación. Implementamos programa de radio cada 8 días, sagradamente los días sábados, a las 11 de la mañana. Asimismo tenemos espacio de televisión. Cualquier persona que venga al consejo, primero había que pedirle permiso a todos los concejales. Hoy día no, cualquier persona que quiera hablar se puede expresar libremente y con respeto y puede hacer sus proposiciones. Logramos que todas las sesiones se transmitieran, siempre se transmitían o 70 y nosotros dijimos no, las 90, si nos llaman a todas las sesiones, a todas, y desde el primer hasta el último minuto, no como antes pasaba que se transmitían solamente 3 horas, pero las decisiones más importantes se tomaban sin la cámara. Nosotros hemos dicho de frente con la comunidad, dándole transparencia, dándole lealtad, pero la verdad es que estamos tratando un poco de cambiarle la cara al consejo. Y una de las cosas importantes, pero pareciera una bobada, y es que estamos poniendo un poco de orden. Anteriormente las sesiones arrancaban a las 7:30, a las 8, o los concejales no venían y se les pagaba las sesiones común y corriente, o había poco compromiso. Hoy las sesiones arrancan a 1 hora, como lo dice el reglamento, y precisamente terminan al final, cuando ya se hayan escuchado a los secretarios, a cualquier persona que pretenda intervenir. Entonces ha sido también una dinámica muy interesante en darle un poco de orden al consejo municipal y tratar de que la comunidad retome la confianza en la corporación. Bueno, le cuento, gracias a Dios, afortunado, una hermosa familia, mis padres, mi madre Marta Cecilia Lopera, ama de casa, mi padre Horacio Jesús Carmona, toda la vida trabajó en la unidad de servicios Confamo, hoy jubilado, tiene una tiendita donde es su entretenedero allá
pasamos seis veces los fines de semana, en semana, el hombre allá se maña mucho. Tengo tres hermanos, una, la mayor es abogada, Diana, luego otro hermano que está terminando comercio exterior en la Universidad Católica, luego sigo yo, y hay otro hermano que es el menor, que es licenciado en educación física y está próximo a terminar contaduría pública. Bueno, tengo cuatro hermosos sobrinos, Manuel, Violeta, Carolina y Samantha, feliz, de una familia unida. La verdad que soy afortunado, porque ese es el motor que uno le da diariamente las ganas de salir adelante. Y bueno, aparte es la familia como el núcleo central. Y bueno, ya tengo un montón de tíos por parte de la familia Carmona, la Lopera. Yo creo que es una de las familias más numerosas, las dos acá en el municipio, cantidad de primos. La verdad que hasta el momento, y gracias a Dios, pues una familia como todas, como normales, con dificultades, con tropiezos, con muchas alegrías, más alegrías que cualquier situación. Yo creería que también muy afortunado por tener la familia que tengo. Bueno, la ceja, yo creo que hoy día es un referente no solamente a nivel regional, sino a nivel del departamento y, por qué no, nacional. Es un municipio que geográficamente está ubicado de una manera estratégica. Tenemos cercanía a 20 minutos con el resto del mundo, es decir, estamos a 20 minutos del aeropuerto José María Córdoba. Estamos muy cerca de otros países simplemente por llegar al aeropuerto, pero también estamos muy cerca de la ciudad de Medellín, a tan solo 50 minutos o a 10 minutos de Río Negro. Es un municipio con muchas potencialidades, su trazado, su planicie, su gente, su territorio como tal, su clima, la gente que lo habita. Es un municipio con mucho desarrollo, pero al mismo tiempo con muchos retos. Retos porque tenemos una gran migración de ciudadanos de otras municipalidades, de la ciudad de Medellín, y obviamente pues hay presiones urbanísticas, hay dificultades con los servicios públicos domiciliarios. El hecho de que migren personas buenas también nos genere que estén migrando personas quizás muy desconocidas para el municipio, que están utilizando precisamente la llegada de personas con un poder de adquisitivo grande para empezar a hacer de las suyas con el robo. Sin lugar a dudas, nos sigue preocupando el tema del microtráfico en el municipio de La Ceja. También las dificultades que se atraviesan en materia de seguridad, que también es el contexto, yo creo que a nivel de Antioquia, pero hay grandes retos en ese sentido. Pero bueno, yo creo que con la ayuda de Dios y con el trabajo articulado, lo que podemos hacer es tratar de poner el granito de arena. Muchos retos, muchas ganas de sacar este municipio adelante, entendiendo que el municipio va cambiando, que va evolucionando, y sobre todo que es ahí donde los gestores de desarrollo, en este caso los representantes de la comunidad, deben tener la capacidad de tomar decisiones en beneficio de ella. Muy bien, yo creo que con el alcalde hay una muy buena relación. Es un hombre respetuoso, que sabe y entiende, porque fue concejal, que los concejales tienen una autonomía, una independencia. Yo creo que somos seres y personas sumamente claras al momento de llegar a trabajar juntos de la mano con la comunidad. El alcalde es un hombre que representa al ejecutivo, nosotros representamos el legislativo, entre comillas, porque nosotros no sacamos leyes sino que dictamos normas. Entonces es una relación muy buena dentro del marco del respeto, seguramente con diferencias, pero precisamente esas diferencias nos ayudan a construir, porque qué tal que no hubieran diferencias o que en la corporación hubiera debate, se necesitaría un concejal o ninguno. Es decir, para que todo estuviera bien o para que nada estuviera bien. Entonces yo creo que la corporación ha sido también receptiva, y hasta ahora pues el alcalde ha respetado a la corporación, y eso me parece importante. Pues bueno, yo diría que lo bueno es la calidad de concejales que hay, la diversidad. Son personas sumamente entregadas, son personas muy inteligentes, son personas con muchas capacidades, ganas de trabajar. Es una corporación querida por la comunidad, es una corporación que es seguida por la comunidad, la gente se entera de lo que pasa en las sesiones, es decir, es un gran foco de opinión, y todo lo que pasa en el consejo, yo creería que pues la mayor cantidad de personas en el municipio se dan cuenta de lo que allí sucede. Yo diría que más, el consejo no tiene más, yo diría que el consejo no tiene cosas como tan malas. Los malos quizás podemos ser las personas. Yo diría que en una corporación de 13 personas, mal haría uno en decir si el consejo es malo. Yo diría que, como el todo, cada persona ya de manera individual se hará su propia reflexión, pero yo diría que es una corporación muy respetable, seguramente situaciones a mejorar de manera individual de cada uno, pero en términos generales es una corporación, yo creo que muy valiosa para el municipio, y es más, para cualquier municipio. Su consejo municipal, yo creo que verdaderamente es donde se ve representada la comunidad.
porque los concejales llegan del común y corriente, el que jamás ha estado en lo público llega a un consejo, y eso yo creo que es también fortalecimiento de la democracia, el que haya pluralidad en este tipo de corporaciones. Yo me veo trabajando mucho por la ceja. Yo llevo ya 4 años como concejal, ahora estamos arrancando el 5º año como presidente de la corporación, con unas ganas tremendas de seguir trabajando por la ceja. El día que no tenga ganas, yo creo que ya seguramente me retiraré de lo público. La fácil para mí como abogado es estar en una oficina sin tener que, de cierta manera, preocuparme por asuntos y sin ganarse uno dificultades, problemas o también pues algún tipo de situaciones, porque lo público genera amores y desamores. Pero las ganas del municipio de La Ceja, las ganas de sacar adelante a su gente, de que el municipio progrese. Yo, por ejemplo, cuando era estudiante de la Universidad de Antioquia, me decía, hombre, ¿por qué el subsidio de transporte solamente acceden 150 muchachos y tiene que ser con rosca, tiene que hablar con políticos? Y algún día me propuse que si llegaba al Consejo Municipal, quisiera que cualquier joven lo pudiera tener. Y hoy día, luego de 5 años de concejal, tenemos el subsidio de transporte en más o menos 1000 personas beneficiadas, sin necesidad de hablar con ningún político. Entonces yo creo que desde lo público se puede transformar, y pues me veo más adelante trabajando seguramente por la ceja. Esperemos a ver mi Dios desde dónde nos tiene. Eso es lo que de pronto podría decir el día de hoy. Marinilla es un municipio del oriente antioqueño ubicado por la autopista Medellín-Bogotá. Cerca de 60.000 habitantes hacen parte de esta población. Edgar Augusto Villegas Ramírez es el mandatario de esta municipalidad. A continuación, hace un balance de su gobierno en lo que lleva corrido de este año. Lo primero que hay que decir es que agradecemos al Honorable Consejo Municipal, a la Personería Municipal de Marinilla, el apoyo que nos ha brindado nuestro gobernador, doctor Luis Pérez Gutiérrez, para la ejecución de estos casi ya 8 meses de gobierno, donde hemos tenido un sinnúmero de actividades y de gestiones importantes que mostrarle a la ciudad de Marinilla. Hemos puesto un propósito fundamental: primero, construir nuestro plan de desarrollo, mismo que hoy ya lo tenemos en ejecución. Segundo, fortalecer las finanzas públicas, y para ello el Departamento de Hacienda viene realizando una actividad muy significativa. Tercero, propiamente dicha, la ejecución del plan de desarrollo, donde ya venimos mostrando obras importantes en el municipio, en especial las obras sociales. Es así entonces como hemos invertido en salud, educación, agua potable, saneamiento básico, todo lo que guarda relación con la protección de los derechos humanos, y de esa manera seguimos nosotros confeccionando lo que guarda relación el proceso Marinilla Somos Todos. Tenemos que contarle también a la ciudadanía del oriente antioqueño que este proceso ha venido realizando ingentes esfuerzos para que en los segundo y tercer año de nuestro gobierno sea un años de ejecuciones en materia de infraestructura deportiva, en todo lo que guarda relación con la protección de nuestros niños, niñas, adolescentes, tercera juventud. Hoy ya cerca a inaugurar el Centro Día, una inversión que estamos haciendo por más de 2.500 millones de pesos, un Centro Día digno para nuestros abuelos, aquellos hombres y mujeres que ya hoy se encuentran en la tercera juventud. Para el caso de Marinilla, más de 2.000 abuelos y abuelas que vienen desarrollando actividades propiamente dichas en nuestro municipio. Tengo que manifestar también, con mucha complacencia, que todo lo que guarda relación con la infraestructura vial ya se viene proyectando. Nuestro gobernador Luis Pérez Gutiérrez viene apoyando todas nuestras iniciativas. Es así entonces como ya se va a entregar la doble calzada entre Marinilla y Santuario. De esa misma manera, tenemos que decir que el anuncio que hace el doctor Germán Vargas Lleras, vicepresidente de la República, el doctor Luis Pérez Gutiérrez, de la mano del señor alcalde del Peñol, Guatapé y Marinilla, anunciábamos días anteriores la ampliación de la calzada entre el municipio de Guatapé y Marinilla. Esto es una noticia muy significativa. Como quiera que hoy esta vía tiene 6 metros de especificación, hoy en adelante tendrá 12 metros, y con la posibilidad también de seguir creciendo en infraestructura vial en el municipio. La apertura de la calle 27A, la vía Parque Los Sauces, que es un compromiso departamental y que muy seguramente estaremos dando noticias posteriores a ello. De igual manera, venimos trabajando para que las vías internas de nuestro municipio, para que todo lo que guarde relación con la movilidad del oriente antioqueño siga creciendo. Asimismo,
venimos entregando muchísimas noticias positivas en materia de seguridad y quiero dar unos datos que por supuesto son materia hoy de orgullo para nosotros. Más de 200 capturas hemos generado en estos cerca de 8 años en el municipio, cuando en el año anterior se generaron apenas 93. De esas 200 capturas, cerca del 70% son por el asunto del microtráfico. Estamos enfrentando a las bandas de microtráfico. Vamos a enfrentarlas, como quiera que es una labor constitucional, como alcaldes de esta región, de igual manera, de la mano de los 23 alcaldes de esta hermosa provincia, enfrentaremos las bandas criminales que quieren apoderarse de nuestros niños, niñas, adolescentes, en nuestros colegios. De igual manera, en materia de inversión social, en nuestros niños, niñas, adolescentes, estamos entregando 5.300 raciones diarias en la escuela a aquellas y aquellos niños que necesitan de la alimentación. Un 100% en cobertura en educación en materia rural. Es decir, a todos los niños del sector rural le estamos entregando no solamente educación, sino también alimentación en el colegio, en la escuela. Eso para nosotros es sumamente significativo y queremos contárselo también a la comunidad. En materia deportiva, cerca de 10.000 niños, niñas, adolescentes hoy hacen parte de los procesos deportivos del Instituto de Deportes. También contarles que contamos con una de las empresas de servicios públicos más importantes y más significativas en su categoría en Colombia y que para nosotros es un orgullo podérselos contar también a los orientales. Nuestro gobernador ha iniciado el proceso por medio de la figura de la alianza público-privada, hacer ejercicio de la ley 1508 o la concesión mixta que conocíamos jurídicamente antes, y que de esa manera queremos nosotros hacer uso de una vía de máximas especificaciones con el propósito de seguir creciendo en infraestructura vial para la región, en especial a la entrada de los embalses, a la vía turística de nuestra región. La clásica Ramón Emilio Arcila es una competencia deportiva en el ciclismo que ya lleva más de 20 años y que es para nosotros un orgullo poder seguir apoyando, seguir construyendo desde el deporte todo lo que significa un proceso social desde el municipio de Marinilla para la región. Una clásica que espera contar con los competidores significativos de este país, de este departamento, y que por supuesto va a servir de fogueo para las justas deportivas de estatura nacional e internacional de estos deportistas que casi siempre vienen de estatura internacional a nuestro municipio. Nosotros hemos manifestado a la región que le jugamos a la figura de provincia, una figura que une, una figura que hilvana, una figura que dice lo que es nuestro territorio, Oriente Antioqueño, per se, recursos naturales, gente buena, honesta, trabajadora, laboriosa. No le jugamos a la figura de área metropolitana, bajo el entendido de que es una figura que nos va a supeditar a otro municipio, a las decisiones de otro municipio. Yo invito a la comunidad a que no nos deje a los dirigentes políticos y administrativos solos en esta discusión, que no deje de ser un debate de orden académico, social, pero también de vida, y que la provincia hoy se desarrolla mediante la ley 1454 del 2013 y que a su vez tiene íntima relación con el artículo 286, inciso segundo de la Constitución Nacional. La figura de área metropolitana, desarrollada por la ley 1625 y que en esa misma manera derogó la ley 128 del 94 y que hoy, con la reglamentación jurídica que tiene, por supuesto que no es atractiva para nosotros poder excitar un área metropolitana en el oriente antioqueño.
La invitación es para los orientales a que visiten al municipio de Marinilla, el municipio culto, el municipio religioso, el municipio que los espera con los brazos abiertos, de hombres y mujeres que estamos acostumbrados a atender a la gente bien, donde han salido cultores, trovadores, músicos, que con toda seguridad dice también de lo que es nuestra historia y lo que dice, dice de nuestra cultura. Hombre, en la actualidad el Honorable Consejo Municipal sesiona de forma ordinaria, donde esta administración municipal ha tenido la oportunidad de exhibir aquellas conquistas sociales y administrativas que hemos realizado y que obviamente el Honorable Consejo ha dado cuenta, se ha enterado, pero también ha hecho el control político debido, juicioso, justo, que es necesario también para la democracia. Muy seguramente el Consejo Municipal seguirá conociendo de nuestras realizaciones y es para nosotros un orgullo poder contar por medio de nuestros secretarios, secretarios de despacho, gerentes de entes descentralizados, lo que estamos haciendo en esta administración municipal. Marinilla somos todos. El municipio de La Ceja floreció de nuevo con la muestra de orquídeas, anturios y bonsáis. Por las rutas de Oriente visitó esta localidad en el marco de las fiestas del Toldo, las bicicletas y las flores, y recolectamos las más bellas imágenes de esta exposición. Este año tenemos la tercera versión. Además de orquídeas, tenemos una muestra de bonsái, anturios y suculentas, que son la planta de moda. Estamos muy contentos, hemos tenido muy buenos visitantes y la exposición realmente quedó muy bonita. O sea, el amor por las plantas, más que todo el amor por las plantas nos llevó a que mostráramos a los que no conocen estas variedades tan espectaculares. Nosotros tenemos un grupo que nació apenas hace un año, pero la primera exposición se hizo sin estar ese grupo. Ya en la segunda exposición ya el grupo estaba formado, se llama Azorando, que quiere decir orquídeas y anturios del Oriente Antioqueño. No, somos un grupo muy de costurero. Nos reunimos a discutir, a conversar, a mirar cosas y de pronto preparamos algún tema referente a las plantas. Tenemos acá en este stand un grupo de miniaturas muy especiales. Algunas son especies nativas de Colombia, otras son especies del Ecuador, de Perú y de distintos países. Como miras el tamaño de aquella, pues prácticamente se ve es como un granito de arroz. Aquí hay otras más grandes y unos coloridos muy especiales. Mira, esta es una especie nativa de Colombia, que está pues realmente un colorido muy bonito. Aquí tenemos de la misma familia. Mira acá, mírales el color, la variedad, mira allí por ejemplo. O sea, tenemos aquí en esta exposición tenemos aproximadamente 100 especies diferentes. Estamos muy contentos, esto está, pues realmente la gente lo ha admirado mucho. También hay plantas que tienen aroma, mira esta que es la especie nativa de Colombia, que se llama, vulgarmente le dicen Josefina, es también una orquídea muy importante. Y de ellas se hacen unos híbridos para sacar coloridos y unas flores más fuertes. Mira esto que también es una especie de Colombia, muy poco conocida. Es muy bonita, también las hay de colores claros, de colores oscuros. Mira esta que se alcanza a ver casi con una lupa. Todo lo que se te ve por fuera son flores, pero son diminutas. Sí. Aquí tenemos otras especies nativas de Colombia, como son aquel Oncidium que lo llaman vulgarmente lluvia de oro. Realmente se llama Oncidium nobrisato. Todo esto que hay aquí son especies nativas de Colombia. Aquí sí tenemos ya una pequeña mezcla entre especies e híbridos. ¿Qué se hace con un híbrido? Mejorar la flor, mejorar la textura, que la flor te dure más y que tenga mejores colores. Aquí vemos una especie muy hermosa que tiene aroma,
y que pues es rarísima, florece hacia abajo y los coloridos son espectaculares. Esta planta fue la mejor especie colombiana que hubo en esta exposición, fue premiada por ser la mejor especie de Colombia en esta exposición. Aquí tenemos más pafios y aquí tenemos una especie que fue la mejor miniatura especie de esta exposición. Se llama Barbosella. Aquí tenemos una especie bien rara que se llaman Dráculas. Mira que tiene la carita como de un simio, es muy bonita y hay muchas muy, muy diferentes. Que ellas también son Dráculas. Esta fue la mejor miltoniosis de la exposición. Como ves, tiene una cinta tricolor, es una especie nativa de Colombia, espectacular. Aquí ya tenemos las catleyas, que son la flor que se puede decir que más le gusta a las mamás. Las mamás son felices con estas catleyas. Como ves, hay unos coloridos espectaculares. Estos son híbridos. Aquella es una especie nativa de Colombia que fue la mejor catleya de la exposición. Bueno, aquí tenemos otra gran familia, que son los odontoglossum y las odontiodas. Esto es una odontioda, que quiere decir que es una mezcla entre un odontoglossum y una miltonia. Esto es otra especie nativa. Allí tenemos otras especies nativas. Aquí hay una mezcla entre especies e híbridos. Por ejemplo, esto es una especie, esto es otra especie, esto es un híbrido, estos son híbridos. Y aquí tenemos los invidio, que es una flor muy comercial. Este se usa, es la flor, es la que más se comercia, pues no tanto la planta como la flor. ¿Qué más te cuento de por aquí? Pues realmente estamos muy contentos con la exposición y con la gente que nos ha visitado. Aquí tenemos otra especie muy bonita que ya vulgarmente se llama cuna de Venus, pero se llaman Anguloas cloesis. Las bandas. Esta especie sí no es nativa de Colombia, esta especie es extranjera. Mírame pues los coloridos, la planta no necesita de medio para vivir, ella vive con las raíces sueltas y con la humedad ambiente es que se alimenta. Allí tenemos una especie extranjera que es bien rara, se llama Bulbophyllum, esta de las que parece una estrellita. ¿Qué más te cuento? Y no, ya aquí tenemos un sitiecito de venta. Le damos oportunidad a los expositores para que tengan su puestecito de ventas. Se venden algunas orquidiecitas y algunas cositas. Bueno, aquí tenemos un sitio de venta, pero hay varias personas que también venden. Aquí en el 568-3846 tenemos un puntico de ventas de orquídeas y de fertilizantes para orquídeas. Capila Munidas es un yarumaleño que se dedica al arte de pintar, especialmente a los retratos. Con su inspiración divina, como él llama su trabajo, lo ha llevado a recorrer gran parte de la geografía colombiana. El arte de pintar empezó desde muy niño. ¿Cómo me di cuenta? No, practicando. Cuando me empecé desde muy niño a practicar y ya vi que tenía talento y
y empecé a investigar más cómo se hacían los rostros. Eso es algo, una inspiración desde muy niño, una inspiración divina. No, yo soy de Yarumal, Antioquia. Soy de Yarumal, yo vine allá, pues, porque allá no hay casi oportunidades así para el artista. En cambio, en el Carmen sí, en el Carmen hay más oportunidades. Eso de los rasgos de rostro, uno tiene que improvisar, porque cada rasgo es diferente, tiene un estilo. Sí, cada rastro es diferente, cada rostro. Un día hace uno o dos dibujitos por el día, ya con eso sostiene uno. Ah, no, hasta ahora no me ha tocado ninguno. Personas normales, como cualquier otro. Así, personas así que se hacen dibujar, más que todas las muchachas, les gusta mucho. De estos cobro 30,000 pesos. De un retrato de estos. Cobro 30,000. Casi toda la zona andina de Colombia, la parte central andina, como el centro y así, como el Valle, Cauca, Tolima, Caldas, Ibagué, otra ciudad, Antioquia, Córdoba, parte de la costa. Con esto ando, nada, para nada, no soy poco de eventos y cosas así, de esas, no, soy más bien como independiente, como... Soy caminante, entonces soy así, ando por ahí un ratico, después el otro, pero no me he establecido en ningún sitio realmente. Requiere, o sea, parte de talento y parte de estudio. 70% de talento y 30% de estudio y el 1000% de práctica. Eso es más bien de práctica. De practicar más seguido, todos los días, hacer algo distinto y autocriticarse también. Ayuda mucho autocriticarse. Eso ayuda mucho al arte, a dibujar. Ahí trato de hacer algo. Pero esta muchacha no se deja. A propósito del proceso de paz y el plebiscito, por las rutas del Oriente encontró los testimonios de algunos personeros municipales, quienes se dirigen sobre este tema. Bueno, a continuación vamos a ver un video que fue grabado en el municipio del Carmen de Viboral, en compañía de la personera del Carmen, del personero de Concepción y de mi persona. En este video vamos a observar todo el tema del proceso de paz, vamos a hablar de cuál es la discusión que se está dando en torno a eso, para que ustedes conozcan qué es el proceso, cómo se ha dado, qué se está firmando, o sea, para que tengan una idea de cuál es el tema de la paz y por lo menos sepan en qué estamos ahorita decidiendo. Con el proceso de paz. ¿Qué hay en el proceso de paz? ¿Qué función va a cumplir el Estado? ¿Qué función va a cumplir la sociedad? Pero ¿qué función va a cumplir también los defensores de derechos humanos? Que para nuestro caso y para nuestro pueblo y para todas estas pequeñas regiones son nada más y nada menos que los personeros, que son los, esa palabra no existe, pero la voy a poner aquí, son los primeros escuchadores de la población. Son los que les ha tocado batallar
a lomo de mula, todo lo relacionado con esta sociedad que nada tiene que ver con el conflicto, pero que sí la metieron ahí. Para eso tengo unos invitados muy especiales, donde vamos a hacer una serie de programas relacionados con este proceso de paz para desmitificar, para saber qué es lo que pasa, qué hay, qué es la verdad, qué es la mentira, si hay plata, no hay plata, qué se va a hacer con todo este proceso de paz. Para eso tengo unos invitados muy especiales, la doctora Alejandra Marcela, anfitriona, personera municipal del Carmen de Oral. Bienvenida a este programa. Flavio, muchas gracias a ti, un saludo para todos los televidentes de nuestro canal comunitario. Muy complacida de poder iniciar estos programas donde vamos a hablar de un tema tan importante y tan interesante para todos los carmelitanos. Juan Gabriel Arizmendi, personero del municipio de Concepción, bienvenido a La Pizarra y bienvenido al Carmen de Oral. Muchas gracias, Flavio, por la invitación, a la personera, al personero de la Unión, por la invitación, y con gusto aquí en el programa para que hablemos de un tema que es muy importante. Y es muy importante que la gente lo vea y que se hable del tema del proceso de paz, porque si la Corte... lo hablamos más antes, si la Corte le da el visto bueno, la Corte Constitucional, ya es la gente la que va a decidir, la comunidad y la sociedad la que va a decidir en el si sí o si no a estos diálogos de paz. Entonces es importante que tengan conocimiento, porque el conocimiento es importante para tomar decisiones. Perfecto. Y tenemos al personal de la Unión, Jorge Mario Álvarez, bienvenido a La Pizarra, también secretario de la Comisión de Justicia Transicional. Cordial saludo, Flavio, también un cordial saludo para todos los televidentes que... nos observan a través del canal. También un saludo especial para la doctora Alejandra por la invitación y por el doctor Juan. Pues el tema de la paz es muy relevante. Nosotros desde la comisión, que le hacemos seguimiento todo el tema de las víctimas de la ley 1448, estamos pues enfocados en también conocer cómo es que avanza este proceso. Consideramos fundamental que la gente conozca en qué estado está y también tome una decisión consciente sobre la situación en que se está dando en este momento. Perfecto. Vamos a iniciar entonces con Jorge Mario, y es los acuerdos de paz. Por ejemplo, el pasado 23 de junio ya se dio la finalización del conflicto, no finalización, pero sí un proceso transicional. ¿Cómo se ve en Oriente Antioqueño, sobre todo en estos municipios donde fue uno de los, una de las zonas más violentadas, por tanto por los grupos al margen de la ley, como también por los que están, no están al margen, pero que sí están en ese proceso, como la policía, el ejército, los legales y los ilegales? ¿Cómo manejar también desde este Oriente Antioqueño ese proceso? Pues bueno, el momento, digamos, hoy por hoy es coyuntural. Tenemos que saber que un conflicto de 50 años no se supera pues en pocos días, sino que también es un compromiso de todos los actores. Sabemos que nuestro Oriente pues ha sufrido la violencia de manera directa, pues por el tema obviamente de digamos las grandes riquezas que poseemos, hídricas por ejemplo. Entonces obviamente aquí los grupos al margen de la ley desde hace muchos años se han apoderado de muchos territorios. Entonces, ¿cuál es la búsqueda hoy por hoy? Pues la idea es que las sociedades que tenemos, digamos, un alto atraso por ese tema de la violencia, pues progresemos y entendamos que el proceso de paz, más que una decisión, digamos, que se firma en La Habana, también tiene que ser un plan de gobierno para mejorar a nuestras comunidades. Tiene que ser un plan en que se haga inversión social, porque en la medida de lo posible, en la medida en que las vías se mejoren, en la medida en que la producción agropecuaria se mejore, pues muy seguramente esa es la paz verdadera, eso es lo que realmente a la gente le sirve y que realmente funciona, máximo en nuestro Oriente, pues donde sabemos que hay zonas que están muy abandonadas, sobre todo en el Oriente Lejano está muy abandonada, donde hay vías que están acabadas, donde la gente tiene grandes necesidades. Entonces eso tiene que estar enfocado de esa manera, a que la gente reciba algún tipo de beneficio real de esos acuerdos. Perfecto. Hablando del Oriente Lejano, doctor Arizmendi, se habla de que en esos municipios de pronto es más lo que los grupos paramilitares, los grupos, las FARC, todo eso, el ELN, hacen su presencia porque no hay una presencia del Estado. Como personero de Concepción, ¿cómo se maneja ese tipo de cosas? En este momento, pues, por parte de la personería se han hecho campañas, pues, vamos a iniciar con campañas de sensibilización, pues, con la comunidad. Pero en este momento sí puedo dar, hasta donde tengo conocimiento, no hay presencia de ningún grupo armado. Pero retomando el tema del doctor Jorge, cuando habla de los diálogos de paz y dice que es un plan del gobierno, cuando yo inicié en el municipio de Concepción, me llama con extrañeza que el municipio de Concepción, que tiene esos recursos hídricos, no tiene ninguna de las dos vías pavimentadas para poder llegar al municipio, y eso no genera progreso.
Entonces sería importante, si estamos hablando de unos diálogos de paz, es mirar a ver cómo el gobierno se va a comprometer a darle desarrollo a todas esas comunidades que son las más alejadas, porque se habla a nivel de las grandes ciudades y se habla, pero no nos están teniendo en cuenta a los lugares más alejados, que son las que realmente necesitamos que llegue ese desarrollo. Un oriente lejano, como también esas zonas rurales donde no hay presencia del Estado en un Estado social de derecho. De donde tenemos esas dificultades, y fuera de eso también se ha realizado por parte, que yo creo que es un contexto de toda la situación, donde el tema de la salud y de donde todas las personas del oriente antioqueño tenemos esa preocupación, y los alcaldes, es el Estado que tampoco se ha comprometido. Entonces, si vamos a hablar del tema de paz, es no solamente de tocar el tema, como lo mencionó ahorita, que el 23 de junio se firmaron unos acuerdos, que hay que esperar que nos dice también la Corte Constitucional, y fuera de eso esperar a ver si la gente lo va a avalar o no. Pero no lo va a avalar. Entonces, si no tenemos conocimiento cuál va a ser los reales compromisos del Estado, considero que no estaríamos hablando de una paz como se habla, de una paz que debe ser duradera, sostenible en el tiempo. Entonces, por eso considero muy, y agradezco la invitación, porque después, si la gente tiene conocimiento cómo se están dando todos estos contextos en todas las diferentes áreas, va a poder tomar una decisión, si sí o si no, realmente de decir o no por el acuerdo de paz. Perfecto. Personera Marcela, hablar en el proceso, que ya viene usted con la experiencia, ya en un proceso más o menos de 7 meses aquí en el municipio, ¿cómo se ha visto el posconflicto acá? O sea, ¿cómo se vio el conflicto? Y todos esos resentimientos que de pronto quedan con esas víctimas, que no dejan de ser sino víctimas, porque nunca hay una reparación con ellos. Bueno, Flavio, en el municipio, como todos sabemos, existe pues una problemática grande con las víctimas, es decir, tenemos una gran cantidad de población víctima dentro de nuestro municipio, especialmente porque por la ubicación estratégica sirvió como corredor, tanto para grupos al margen de la ley como para aquellos conflictos donde hubo intervención de actores estatales también, que bueno, eso ya está pues en las investigaciones pertinentes. De todas maneras, a través de la mesa de participación de víctimas, que la personería ejerce la Secretaría Técnica, hemos venido analizando todos estos temas. La preocupación, digamos, que más se percibe desde la personería es por el tema de la restitución de tierras, porque es un conflicto que nace por la tenencia de la tierra y al parecer ahora que estamos en el proceso de paz sigue siendo un punto problemático. Nosotros sabemos, por ejemplo, que aquí en el municipio hay veredas que se desplazaron totalmente, ¿cierto? La Honda, La Esperanza, gran parte de La Esperanza, Santa Inés. Y ahora en los procesos de retorno se ve muy poco acompañamiento del Estado para que las personas puedan no solo retornar, sino permanecer. Y también le han venido apareciendo dueños a las tierras, porque aunque hubo unas medidas... Van corriendo los cercos también, los... sí. Aunque hubo unas medidas de protección, y esto tiene conocimiento la Defensoría del Pueblo y la Procuraduría, se habló en el último comité del Oriente, del cual pues el doctor Jorge es el secretario. También parece que esas medidas se vinieron levantando de una forma hasta el momento inexplicable. Entonces se tienen los ojos puestos también sobre ese tema en particular, sobre todo porque pues viene yo creo que al contexto y a la coyuntura, por ejemplo, el tema del paro agrario, del paro, perdón, que estamos viviendo en este momento, justamente tiene que ver con eso, porque los campesinos son los que siempre han salido más perjudicados en el conflicto. Y es mirar la forma cómo nos sigan siendo perjudicados, mucho menos ahora que estamos en procesos de paz. ¿Cuál es el compromiso, doctor Jorge, desde la población, desde esos resentimientos también, desde descrear, por ejemplo, desde todo ese resentimiento cuando digo, las FARC me asesinó mi papá, las FARC me asesinó mi mamá, se me llevaron mis hermanos, yo no quiero, no los quiero ni siquiera ver, pero ya es un proceso de paz en el cual todos debemos estar inmiscuidos? De hecho, desde la Constitución Política, el artículo 97 de los deberes del ciudadano dice que todos debemos propender al tema de la paz, debemos apoyar el tema de la paz. E incluso en el preámbulo de la Constitución dice que el Estado colombiano, dentro de sus valores, uno fundamental es el tema de la paz. O sea que no es solamente con el tema del acuerdo hoy por hoy, es un tema que está hace mucho tiempo. Y hoy por hoy incluso pueden haber por ahí unos 67... decretos y normas que hablan del tema de la paz, desde sentencias de la Corte y todo el tema que comprometen a la sociedad. Entonces no quiere decir que la gente se desentienda o que la gente sienta que eso es simplemente una política de Estado,
sino que también es una situación que tiene que acercarse a las comunidades. Uno tiene que entender que no es sencillo para nadie salirse de un monte para venir a la sociedad, porque si no es fácil, y hoy por hoy lo vemos, usted llega a un colegio o una escuela y el niño diferente siempre le van a poner problema, siempre. Y eso que estamos en una sociedad normal. Entonces imagínese usted que llega alguien que ha tenido una situación de violencia compleja, porque no es sencillo. Entonces eso es un compromiso, digamos, social. Si la gente no se compromete, los procesos de paz siempre van a fallar, porque en un papel no están. Están es en que la gente realmente sienta que tiene que apoyar el proceso, pero no apoyarlo desde los acuerdos, sino apoyarlo desde la realidad, porque nosotros somos quienes construimos sociedad. No son los dirigentes, sino nosotros mismos. Conclusión, doctor, fortalecer la personería en 30 segunditos. No, necesitamos que el gobierno piense en nosotros también. Es que es difícil. En una personería es esta categoría donde hay un solo funcionario, máximo dos, y toda una población, que mínimo son 10.000, 12.000 habitantes todo el día. Entonces necesitamos que nos apoyen, obviamente, para poder hacer una mejor gestión y seguramente también apoyar el proceso que tanto necesitamos, el tema de la paz. Perfecto, doctor. 30 segunditos. Fortalecer las personerías referente a eso. Hay que fortalecer las personerías para seguir con la pedagogía, y no solamente que las personas lleguen a la personería de la cabecera municipal, sino que el personero llegue a la comunidad, llegue a las veredas, que haya institucionalidad en todas las regiones más apartadas. Y para eso se necesita presupuesto, porque se necesita estarse movilizando personero y todo el personal que tenga. Perfecto, muchas gracias por haber venido y por compartir con nosotros este tema tan importante, el proceso de paz. Gracias, Flavio. Muchas gracias, Flavio, por la invitación. Muchas gracias.